Bienvenidos a todos al canal. Esta semana, como podéis ver en el vídeo, no estoy en mi casa. Estoy toda la semana fuera organizando una convención internacional, con lo cual me parecía perfecto. Ya tenía excusa para enseñaros cómo me arreglo yo por las mañanas estando fuera de casa y de una manera muy rápida y sencilla para que estéis muy natural pero a la vez arregladas. Como podéis ver, no soporto madrugar, es una de las cosas que menos me gusta hacer en este mundo. Este pijama me encanta, es con temática de pizza, lo podéis encontrar en Etam. Y lo primero que hago es ir al baño para ver cómo estoy por la mañana y también, bueno, lo primero que hago siempre es cambiarme de ropa. Me gusta mucho ver el sol de la mañana. Y a continuación vamos a pasar a lo que es el maquillaje. Como podéis ver, tengo bastantes rojeces porque tengo la piel hipersensible, así que lo que uso es un serum hidratante directamente. Lo segundo para tapar esas rojeces y también lo que son las imperfecciones sería un concealer. Como podéis ver, también utilizo un maquillaje de Dior, es el Forever Dior, y utilizo el número 20 ya que tengo la piel muy clarita. Para darme un poquito de color a la cara, ya que soy blanca nuclear, suelo utilizar los polvos Sun de Maybelline. Ya que tienen varios tonos, utilizo el más clarito para darme un poquito de color. Y a continuación, como podéis ver, utilizo lo que es el tono más oscuro para hacerme el contouring. También me sirve de colorete. Con este lápiz de Clarins para las cejas, lo que voy a hacer es marcar las zonas que tengo calvitas. Y de forma muy rápida me suelo aplicar lo que es una sombra de color marrón mate en la parte superior del párpado y con la mano seguidamente lo difumino. Hago lo mismo con un lápiz negro, lo que hago es en el rabillo del ojo hacerme una pequeña marca y a partir de ahí lo difumino con el dedo igual. A continuación, la máscara de pestañas, la primera que utilizo es de Benefit, la encontraréis en Sephora, es muy conocida. Y la segunda es de la marca Isadora, que es una marca que podéis encontrar también en perfumerías Douglas. Este va genial para acabar de dar un toque bastante fuerte a las pestañas. Y por último, no os he puesto la marca ni os la he marcado porque es un pintalabios que tengo hace mucho tiempo, es muy muy viejo. Me suelo aplicar dos toques en los labios y a partir de ahí lo sigo difuminando con el dedo. Es un look bastante natural, pero lo que hace es que te da mucha luz a la cara. Mi pelo al natural es este, de hecho me lo lavé anoche y así ha quedado por la mañana. No es ni demasiado rizado, pero tampoco es liso, ya que algunas zonas son bastante rebeldes. Lo que hago es sin alisármelo del todo porque queda bastante marcado como de peluquería. Me gusta aplicar algunas ondulaciones con la plancha, pero no muchas, simplemente que se vea de una manera natural y desenfadada. Como podéis ver, lo hago de una manera muy rápida, tampoco me caliento mucho la olla en ese tema. Y este es el look que voy a utilizar. Utilizo casi siempre para trabajar un pantalón chino de cualquier color, me encantan. Dejadme comentarios ya que me encanta leeros. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y manita arriba si os ha gustado, si os ha parecido útil. Y nos vemos la siguiente semana. Un beso enorme a todos y adiós.